empezamos por el año 77 en un pequeño local, comprando poquitos tejidos. O sea, esta empresa es una empresa que ha empezado desde abajo. Fue como un boom el estar siempre en las modistas y de pronto ver que había un producto que se podía elegir. Fuimos pioneros, ¿no?, en esto de la confección. Tenía también siempre a mi marido, que él creía en mi diseño y creía en mi forma de trabajar, y siempre lo he tenido a mi lado. Yo digo que mi trayectoria está bien completa. No ha habido un premio en Córdoba que no nos lo hayan dado. Si englobo y me voy al Delfinar, pues lo que fue cordobeses, cordobés de los cordobeses, para mí aquel fue uno de los más importantes, el que en tu tierra te reconozcan. Hemos vestido a mucha gente importante, tú sabes, de la televisión, pero para no nombrar a ninguna, pues te voy a decir la última, por ejemplo, Carmen Lomana. Pues tienda los primeros años nuestros, allá por, te puedo hablar de hace 20 y tantos años, organizaba unos desfiles y entonces nos acogieron a un grupo de diseñadores andaluces, y la verdad es que eso daba mucha categoría a Matilde Cano. Así fueron los comienzos de exportación. El objetivo es toda Europa, ¿no? Pero estamos todo el mundo, porque aquí todo no tiene fronteras, ¿no? Tú te haces de unos agentes comerciales, tú vas a ferias y según la feria que vayas, tu producto gusta y ya, pues, digamos, lo tienes. Y sobre todo en estos últimos años, yo pienso que gracias a Dios que estábamos exportando, hemos podido salir hacia adelante.